bicicleta. Montando en oro patín de madera. Oro patín. Por el confín de la tierra. Cruzando en globos el planeta por cambiar. Rabo de camín por frasco de alcanfor. Hielo en acerrín por tierra de color. Piedra hacia afilar por tinta china azul. Faldas de percal por tarro de betún. Cada cabeza es un mundo en el mundo veloz. Cada cabeza es un mundo en el mundo veloz. Cada lo más profundo de su corazón. Comedia humana, que arranque el camión del circo de esta caravana, porque a la luz de un farol amantilla, bueno, una noche de luna plateada, con la guitarra más pobre y sencilla, se oyen historias jamás contadas. Todos tenemos un cuento para reír y llorar. Somos payasos que el viento trajo a la orilla del mar. A la orilla de este mar. Hay una historia en la esquina, el viento me la contó. La cuenta la Catalina, va a comenzar la función. La cuenta la Catalina, va a comenzar la función. Hay una historia escondida. Anestesista, gente común.
pasando de un cachete a otro cachete. Allá hay un músico y un tipo que hace reiki, un vidente que adivina tu futuro, un periodista deportivo y un poeta. La puta madre, nadie arranca pa'l laburo. Gente común, gente común, qué fuerte llora ese nenito de la punta. No llores más que ayer lo que haya a ver la madre. Mire señora, si no para este berrinche, le digo al nene que los reyes son gente común, gente común. La jipicheta que nos vio en Cabo Polonio quedó flasheada con la voz de este murguero. Vino drogada a preguntar por el morocho y se llevó el surtido de otro compañero. Allá con cara de aburrido un escribano se está durmiendo porque odia a los murguistas. Hoy solo vino por traer a sus dos chicos y acompañar a su mujer que es frente amplista. Ella es más joven y está fuerte como un pino y le reprocha que es un facho intransigente. Él le contesta que no sabe pa' qué vino, porque hasta murga la financia el presidente. Y tiene razón. Tiene razón con la murga alcahueta esta. Pero aparte, a ver, ¿por qué no se ponen un poquito en la cabeza del pobre escribano? Pobre hombre que apenas si llega a ganar unos tristes $6,000 por mes y por eso protesta. Y aparte imagínate lo que es una medida de lucha un escribano. Te agarra el timbre profesional y te lo desenchufa. Te maman los niños cantores y no te va nada del kini. O se complota. Sale el 32 y el botija te tiene que... ¡08! Seguro, te puede dar vuelta a un país. En Libia pasó eso, sí, claro. Pero aparte, métanse en la cabeza el escribano y por favor canten lo que piensa el escribano del viejo este impresentable que tenemos de presidente. Viste viejo choto, viejo cascarudo, que no era tan fácil desatar el nudo. Al final la cosa no era tan sencilla y te estás comiendo toda la pastilla. Te dejaron solo y ya no hay tu tía. En cualquier momento se te va Lucía. Se te dieron vuelta todos los aliados y los que te siguen te dejan pegado. Cuando se te ocurra hacer un comentario sale Danilito y dice lo contrario. Te dejaron solo cantando boñacos. Te dejó Tirilla, tu amiguito el ñato. Ojo porque salta lo de Nino Boa. O te hacen una muñeca suelta en Abengoa. Vos cruza los dedos viejo tarambana. Que no caiga Astorio, que no marcharana. Te dejaron solo, viejo papanatas. Ahora meten todos la mano en la lata. Sos un gil de goma, te tienen de cande, sin contar lo de Gonzalito Fernández. Enfrente te mata con los aparatos y los gremialistas con los sindicatos. Papara papá. Pero cómo te ablandaste de viejito como una galleta en un té con leche, Mujica, que lo parió, Pensar que te compré por guerrillero y hoy sos un viejo decorador de jardines. Sos papá pitufo. Hace 40 años era más peligroso, no sé, que ir a tocarle el culo a Gaddafi y hoy sos un Teletubby el día de San Valentín. Viejo mi pequeño pony. Viejo frutillita. Viejo Hello Kitty. Pepe, te está ganando la huelga un sindicalista que en el pelo usa claritos, Pepe. Pepe, te ocupó la Coca-Cola un sindicalista que se llama Richard Reed. Richard Reed. Por lo menos que se ponga Ricardo leer para entrar al PCNT, Pepe, haz el favor. Tenés que hacer como Julio María, Pepe, que nunca, nunca perdió una huelga. Hay paro de cofre, también de tacheros, de lunda y de zunca y de basureros. Hay paro bancario, te ocupa la escuela. En cualquier momento te muerde Manuela. Por viejo Bejerto, paro el aeropuerto. Por Nabo y Otario, un paro portuario. Por viejo Vejiga, paro la bebida. Por Pancho y Membrillo, te para Castillo. Por Choche y Bordelo, te para Joselo. Por Gil y por Choto, Bermúdez y Soto. Y te dejaron solo y esto se termina. Hasta se dio vuelta la Catalina. Qué increíble, ¿no?
Qué increíble que las historias más asombrosas y más maravillosas ocurran en los lugares más comunes. Las historias más maravillosas le ocurren siempre a la gente más común. Mentira. Mentira. A la gente común no le pasa nada. Nada. A ver, ¿alguno de nosotros acá cazó un rinoceronte? Nunca jamás. ¿Alguno de nosotros viajó a la luna? Nunca jamás. ¿Alguno de nosotros se chuponió a Noelia Campo? ¿Sabes lo que me calienta? La injusticia, ¿no? Yo hace 5 años que estoy en La Redonda y lo más lindo que vi fue el Chengue en bola en el Méndez Viana. Vos al tercer capítulo te estabas chuponiendo esa manteca. El laburo, papá, el laburo. Laburo es el Zunca, la metalúrgica, eso no es laburo. Aparte te le prendía como una sanguijuela. Vamos. Te encerraste en el cuarto por una semana entera, ¿no? ¿Eh? Rezándole a Lorenzo Carnelli. 1, 2, 3, 4. ¿Les puedo contar una historia común o no? Bueno, esta es una historia común y es interesantísima, porque se van a morir, les va a encantar. Porque es la historia de un héroe anónimo, de un personaje que es de este barrio. El hombre es de la parroquia, es el cura de nuestro barrio de la parroquia. Es el padre Atilio, la historia del cura que es un luchador, que es un soñador, es un hombre sumamente divertido además. Divertido es otra cosa, a ver si entendemos. Divertido sería darle mate con Activia 14 días seguido a un blandengue y quedarse viendo a ver cómo le va. Divertido sería verle la cara a los de Ultra Wash, que los pobres muchachos para vender jabón en polvo hicieron un jingle precioso una vez, que ¿cómo era, Julito? 35, 0, 0, 0, 0, Ultra Wash. Pero después le cambian la numeración y les dice que queda, Julito. 305, 0, 0, 0, 0, Ultra Wash. Años después se la vuelven a cambiar y les dice que queda, Julio. 355, 0, 0, 0, 0, Ultra Wash. Y el año pasado sale el pelotudo del saco de pan en la Reina de la Encandilada y le dice que queda, Julio. Ahora. 2, 3, 155, 0, 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
de piola y macanudo, de alegre gordiflón. El padre Atilio tiene una gran obsesión: el vicio de las drogas y la masturbación. Se le hace agua a la boca de tan solo pensar en monaguillos nuevos que están por ingresar. Él sueña con un día poderse levantar a todos los travestis que están en bulevar. ¡Ay, no! El padre Atilio tiene una doble moral y la iglesia lo ampara bajo la catedral. Tiene una historia oscura, diabólica y atroz, pero hoy va a dar la misa. Que lo perdone Dios. Amén. Gente común hay en todos lados, ¿no? Y usted me va a decir, y con razón, sí, papá, gente común hay en Estados Unidos, hay en Francia, hay en Brasil, hay en China y hay en Uruguay a patada, ¿verdad? Sí, pero con la diferencia que la gente común en Brasil, por ejemplo, en carnaval se va al carnaval de Bahía, o el del Río, o algo. Acá la gente común se va a las termas, ¿no? Yo qué sé, ir a tirarse una hora y media flotando en agua hirviendo, creyéndose que uno es una moñita, para mí no da, ¿no? Y viendo la capa espesa de grasa esa que te queda arriba, que es como una sopa fría, más o menos, que cuando entras a sentir calorcito en las piernas, clavado que te está mirando un viejo, porque otra cosa no puede ser. Es verdad que acá no hay mucha cosa para hacer, no hay mucha cosa para hacer. Por eso cuando hay un evento durante el año, cada 5 años, cada 10 años, nos tiramos de cabeza arriba de eso y se arma un alboroto, una euforia, se termina el mundo, güey, como en el Mundial, para... Todo el mundo enloquecido con el Mundial, hablando de fútbol, hasta mi vieja, muchacho. Mi vieja que en su vida vio media hora un partido de fútbol de corrido. Mi vieja que hasta el año pasado se creía que Ronaldinho era el hijo más chico de Ronaldo. O sea, y que Cristiano Ronaldo era Ronaldo que había empezado en la iglesia. O sea, y ahora habla de fútbol y eso es culpa tuya, vos. A vos te hablo, vos, Mundial, vos. Mundial. Devolveme a mi vieja, ¿eh? Devolvele. No quiero más esta especie de caimán con rulero y camisón que tengo en la cocina de casa, ¿eh? Y vos, mamá, a vos te hablo, vos. Devolveme el fútbol. El fútbol es mío. Vos tenés tus cosas, la menopausia y el papá Nicolau. Está, punto. Y había que ver aparte a los intelectuales que toda la vida despotricaron en contra del fútbol. Porque aparte ellos le dicen fútbol. Como si la palabra fútbol llevara una T en el medio. ¿Dónde salió esa T? Fútbol es como cusa. Un partido de fútbol, un onivo de cusa. No hay T en ningún lado, hay T. No, no seas salvaje, me vas a disculpar, pero la segunda oración no solo lleva una T, sino que lleva una C. Bueno, está bien. Un ómnibus de Cusa. Ahí tenés. El guarda del ómnibus de Cusa, la mamá del Botija, los intelectuales, el rastafari de no sé dónde, el rugbyista de no sé qué, todo el mundo hablando del Mundial. Por eso no hablemos del Mundial, sino más bien de su reacción con el Mundial, de su euforia. Este cumpleaños habla de usted, de usted, de usted y de usted. 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 Que sostenía que el deporte era tan solo pan y circo, distracción y ocio. Usted, usted, que aseguraba que era el opio de los pueblos posmodernos desde la TV. Usted, que prefería una película polaca, una enciclopedia rusa, y si pasaba en el partido le chupaba tanto un huevo que se iba a dormir. Usted, que siempre dijo que era ilógico mirar correr a 22 tarados tras la zurda pelotita de la alienación. Usted, que siempre dijo que era una cortina de humo para distraer las masas. Usted, cuando empezó a pintar la cosa, ¿cómo se enganchó? Y se embanderó Uruguay. Y se pizarrió. ¡Ah, pizarrero asqueroso! Esperaste a ganarle a México para insertarte con el plasma de Barraca Europa, ¿eh? ¡Ah, pizarrero! Y en el partido contra Ghana, que era el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo, cuando salió Lugano y dijo en un perfecto inglés, porque qué tipo que habla bien inglés el Lugano, ¿eh? ¡Ah, Forlán se quería matar! 14 años estudiando en el British para que la primera carta que había para leer en inglés la agarre el canario y este diga estas cosas. Don't you discrimination, gurises.
y aplaudía emocionado y al ratito nomás estaba gritando ¡lo erraste, negro cagón! ¡Negro mono, negro gorila! Y usted no se ría tanto que usted no tenía ninguna confianza. Usted estaba bastante cagadito. Y usted, en el sorteo de la FIFA, vio la serie de la muerte y repetía ¡la quedamos! Nos sacaron la bolilla congelada. ¡Estamos fritos pa' que vamos a ir! Usted, que ya cansado de fracaso tras fracaso, se había vuelto un poquitito pastelero. Y en la penca se jugó por los chilenos que pintaban bien. Usted, que estaba tan desencantado que empezó a mirar el voleibol, el handball, el ping-pong y las regatas, salto alto con garrocha y hasta incluso ese deporte de los gordos forcejeando con garrafas. Y los otros pelotudos que compiten deslizando unas calderas por el hielo. Y no pasan solo en este bien. Usted, que repetía que eran todos pechos fríos, patadura, vende patria, muertos de hambre, que se cuidaba las piernas, que jugaba por la plata y que se fueran todos a la puta madre que los reparió. Usted, cuando empezó a pintar la cosa, cómo se enganchó. Y se embanderó, soy celeste, y se pizarrió. Salero, usted también. Asqueroso. Y las minas. Ay, las minas. Las minas que antes no miraban un solo partido de fútbol. Y que ahora se compran el calendario celeste. Y se alzan con el Cacharévalo Río y con Palito Pereira. Que los pusieron a todos posando, modelando, mostrando los abdominales. Y al pobre Palito le dijeron: no, negro, vos sentate en el borde de la cama y reíste nomás, que sos mi simpatía acá. Mi simpatía, pobre Palito. Oh. Las minas como locas con los jugadores, le ponían carteles desesperadas. Lugano, partime al medio. Maestro, con mucho respeto, le enderezo la boca a chupones. No. Hola, Palito, tu primo de Fray Ventos. Y menos mal que está usted, que siempre apoyó a la Celeste, que sabe lo que es apostar por Uruguay y apoyar. Usted. Y usted, que desde siempre le apasiona el fútbol. Usted, que contra todos los pronósticos de todos sus parientes, sus vecinos, sus amigos, sus colegas, continuaba esperanzado y quedaba como el ganso de la barra, de la cuadra, de su barrio y del centro comunal zonal. Usted, que por amor a la Celeste se pelaba en los bolsillos por comprarse. Oficiales. Incluyendo la NR con hombreras a cuadritos y con picos en la manga. Y la meta satinada del Pelusa Magallanes. O la del Torito Pepe con el short azul horrible. Y la otra del Mundial de los Coreanos con violines en el cuello. Que sirvieron para atarse las pelotas estos 8 años. Usted, que se fumó toda la sarta de canciones alusivas. Desde el single miliquero del 80. Hasta el dúo de raperos Jaime Ross, Natalia Oreiro. Sin contar todos goleando con el pájaro Gansani. Chiridón, don, don. Aguante inconcebible kamikaze. Y no se ha perdido ni una de las miles de ediciones en estos 40 años del eterno Estadio 1, con bigote o sin bigote de Sánchez Padilla. Usted, que se comió la cabalgata deportiva y los sábados temprano juego limpio, y hasta ahora 25 goles en su tribuna. Fue el de primera mano con Adolfo J. Palma a las 2 de la mañana, el compacto de la Liga Brasileira, para ver después los goles uruguayos, si es que había recién al final. Usted, cuando empezó a pintar la cosa, cómo festejó, cómo se mamó, cómo la gozó. Usted, igual que usted, 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 aquel y nosotros, todos nosotros. Nos merecíamos tener por fin un día, una alegría. Y aunque quedamos con la ñata contra el vidrio y sin la torta, ¿qué nos importa? Fuimos más altos que la gloria y la derrota de la pelota. Gracias, muchachos. Salud, salud. La pregunta es, la gente común es violenta. ¿La violencia no es más común de lo que la gente común piensa que es la violencia? ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva y en eso nos quedamos tranquilos del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente castigado y sumergido? ¿O será que la violencia está desde antes instalada ya en todos nosotros como una semilla
latente y expectante. Un conductor, por ejemplo, se toma a golpes de puño sin mucha razón aparente y brutalmente con un peatón en cualquiera de nuestras avenidas. La policía, por ejemplo, tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota formada por nenes bien golpea salvajemente a un compañero. Otro comerciante es brutalmente asesinado. Muere otra mujer víctima de la violencia doméstica, quien habría hecho 3 denuncias. Vecinos armados y temerosos de cualquiera de nuestros arrabales disparan y abaten a 2 menores, quienes presuntamente serían conocidos delincuentes y serían consumidores. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia. Entonces advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podrá herir la sensibilidad de algunos de los aquí presentes, que nos sabrán disculpar, pero estamos hablando de la violencia. Soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan 2. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Vidas comunes. 2 se aman en secreto y a escondidas. No tienen tiempo, ni fotos, ni tardecitas juntos, ni siquiera planes pueden tener. Sus caricias son desesperadas como las primeras y tristes como las últimas. Hoy, sin embargo, no se abrazan. Él no puede elegirla, ella llora y nadie nunca lo sabe. Es domingo de tarde. La muchacha le cuenta algo a su abuelo. Se agacha, le dice que lo extraña, deja las flores contra el mármol y se va, sola. El tipo en el bar se hunde en la botella más barata que encontró. La botella quita apenas, guarda un mar furioso que lo arrasa. Siempre la misma mesa del mismo bar. Nadie conoce su nombre. El muchacho hace rato que espera. No va a venir, no va a venir, piensa. Un minuto después, ella entra. Sonrisa como el mar y una trenza.
está preciosa. Él sale de la sala inmenso, la cabeza como un tren. El sueño heroico de la maravilla de dos, desde ahora, es milagro de a tres. Cruza otra puerta y dice, como puede, a los que esperan: ya nació, y se lo tragan los abrazos. Último llamado. Junta fuerzas, carga maletas, deja brazos. Cada vez le cuesta más volver a irse. La película continua de sus últimos tres años. La inmensa pequeñez de su cuarto, la pared, las marcas en la pared, el par de fotos permitidas, el tacho, la reja, la ventana minúscula allá arriba y el sol afuera. Siempre el sol afuera. Mañana viene la vieja a la visita, piensa. Se pone a cantar bajito. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales hacia atrás, hacia atrás. Lleva pocas horas en la ciudad. En la ciudad. Su niñez, su mamá, el olor del hogar. Su niñez ya no está, muere en la terminal. Nadie los vio. Lluvia de sal, ya no son dos.
desencuentro, chao, adiós. Mares de sal. Del mundo todos los mendigos cargan los mismos demonios, el mismo dolor. Cuatro payasos borrachos llorando en la fiesta, lágrima azul de una orquesta de gente común, trupe de simples mortales tras una esperanza, aves de paso pintadas en un pizarrón. Todos llegamos al mundo en la luz de una panza y nos iremos un día en un simple cajón. Mi canción de Arlequín, un vulgar berretín. Esta breve eternidad ya llegó a su fin y mi vida que se va pide más violín. Mi canción de clavos y tabiar, de grapa y de jambín. Adiós, 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 adiós.